Para atender las necesidades del sistema educativo de Puerto Rico, el Departamento de Educación encaminó un plan de transformación académica y administrativa con visión longitudinal con el fin de atender tres objetivos principales: aumentar el aprovechamiento académico, ofrecer servicios eficientes a las escuelas y mantener disciplina fiscal de la agencia. Como parte de la transformación del sistema, se desarrolló una nueva visión y misión, enmarcadas en fortalecer las intervenciones académicas en las escuelas, desarrollar e implementar estándares de alto desempeño, desarrollar una realineación estructural de todos los niveles de la agencia e implementar una cultura de excelencia operacional para promover la optimización de servicios a las escuelas. El departamento ha desarrollado en los pasados años una nueva visión sobre lo que debe ser y lo que es el estudiante. Trabajamos intensamente por crear una forma de trabajo, una visión que reconozca la importancia que tiene para el estudiante el desarrollo de su conocimiento, las competencias académicas, en armonía con el desarrollo emocional y social que tiene cada estudiante. Una visión que lleva al estudiante a ser más sensible, más competente, más creativo, enfocado en lo que es la corriente del siglo XXI, lo que es la globalización, en ser un estudiante emprendedor, sensible y que se desempeñe con éxito en la sociedad. Así que todas las políticas públicas que marcamos en estos pasados 4 años fueron en esa dirección. El Plan de Transformación Académica y Administrativa con visión longitudinal implementado en los últimos 3 años ha redundado en logros significativos, basados en datos estadísticos sólidos y confiables que han sido reconocidos por el Departamento de Educación Federal. El Departamento de Educación amplió sus ofrecimientos académicos a estudiantes sobresalientes y talentosos al inaugurar las siguientes escuelas especializadas: el Centro Residencial de Oportunidades Educativas de Ceiba, el Centro Residencial de Oportunidades Educativas de Villalba, Escuela Vocacional de Carobanas y Escuela Vocacional de Corozal. Anexo de tenis de mesa de la Escuela Eugenio Guerra del Albergue Olímpico y la Escuela Manuel Cruz Maceira, primera escuela pública especializada en béisbol. La matrícula de estudiantes desarrollándose en diversas disciplinas en las escuelas especializadas del Departamento de Educación ha ascendido a cerca de 17.000 estudiantes. Por primera vez en la historia del Departamento de Educación, se firmó una carta circular en la que se establece la incorporación de la Secretaría Auxiliar de Educación Montessori, así como la normativa para expandir esta metodología y filosofía en el sistema educativo público. Al momento de la firma de la carta circular, solamente existían 4 escuelas especializadas y 16 escuelas con proyectos innovadores Montessori en el sistema público. Actualmente, existe un total de 50 escuelas públicas Montessori, 73 casas de niños, 49 talleres 1 y 21 talleres 2. El proyecto Montessori también tiene presencia en el nivel secundario en 8 escuelas. 11.384 estudiantes beneficiados por esta filosofía educativa. Con el fin de promover que la educación formal en Puerto Rico comience desde edad preescolar de 3 o 4 años y se extienda por 16 años de estudios ininterrumpidos, para encaminar al estudiante hacia el desarrollo de las competencias necesarias para el logro de sus aspiraciones profesionales u ocupacionales, se logró también la creación de nuevos centros preescolares. En el año escolar 2012-2013, solamente existían 85 centros preescolares regulares y se atendían a 1.650 estudiantes de educación especial. Sin embargo, no se contaba con un registro oficial de centros preescolares para estudiantes de educación especial. Actualmente, el Departamento de Educación cuenta con 126 preescolares regulares, 128 preescolares de educación especial, 68 casas de niño Montessori y 11 centros Head Start ubicados en las escuelas públicas.
el Departamento de Educación logró completar una profunda renovación curricular de los estándares y expectativas de todas las materias académicas con la aprobación y validación por parte de las universidades. Nuestros estándares nacionales están validados por las universidades de Puerto Rico y contemplan lo que son las competencias del perfil del estudiante de grado de escuela superior. Este perfil está alineado a lo que establece la Organización de las Naciones Unidas. Aspiramos a un estudiante que sea ético, emprendedor, miembro activo de diferentes comunidades, aprendiz de por vida, comunicador efectivo y procurador de la vida buena. Cuando hablamos de un estudiante procurador de la vida buena, es un estudiante que piensa, dice y hace lo que está alineado a sus valores, a sus creencias y a sus procesos profundos de conocimiento. La reconfiguración de niveles representa un ejemplo concreto del logro de los tres objetivos principales del Plan de Transformación del Departamento de Educación: aumentar el aprovechamiento académico, promover excelencia en los servicios y mantener la disciplina fiscal de la agencia. El tema de la reconfiguración de niveles se enmarcó precisamente en una estrategia para atender el problema de la retención y la baja de aprovechamiento académico en las transiciones en las escuelas. El país tenía demasiadas escuelas con demasiados niveles. Escuelas de K9, K12, K6, 7 a 9, 10 a 12. Y un estudiante a veces en su vida escolar tenía que hacer una transición a veces hasta de 4 o 5 escuelas para poder graduarse. Y está comprobado científica y estadísticamente, y los datos aquí en Puerto Rico así lo confirman, que mientras más exposiciones tiene un estudiante en transición en su vida estudiantil, cambio de sexto para séptimo, de noveno para 10, de cuarto para quinto, de escuela en escuela, menor aprovechamiento académico tiene y mayor probabilidades de deserción escolar ocurren entre esos niveles. Como resultado de los cambios de los niveles escolares, la retención escolar en el nivel intermedio y superior, que ahora se conforma con la escuela primaria y secundaria, aumentó. Este aumento también se vio reflejado en la tasa de graduación, que tuvo un incremento de 7%. Estos logros se han obtenido en parte gracias a nuevos servicios e iniciativas de apoyo que complementan el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entre estas iniciativas destacan: Unidad de Atención para la Retención Escolar, Proyecto Escuela para Todos, Proyecto Taller 100, Proyecto Maestro Siempre Presente, Redes de Apoyo Diferenciado y la Nueva Escuela Virtual. Tras la implementación de la nueva prueba estandarizada MetaPR, la cual está alineada con los estándares de contenido y expectativas de grado de Puerto Rico desarrollados en el 2014 y de la prueba MetaPR alterna, diseñada para medir el aprovechamiento académico de estudiantes con discapacidades de aprendizaje significativas, los estudiantes de las escuelas públicas evidenciaron un crecimiento y aumento en su proficiencia académica. Los resultados de las pruebas estandarizadas administradas en abril de este año revelaron un aumento en todas las materias en comparación con el año anterior. En español, 7%. Matemáticas, 4%. Inglés, 3%. Y ciencias, 11%. En el año 2013, el gobernador Alejandro García Padilla firmó la Ley de Oportunidades y Acceso a la Educación Superior, convirtiendo en un derecho permanente para los estudiantes de las escuelas públicas la administración gratuita de la prueba de evaluación y admisión universitaria, conocida como College Board. Desde entonces, el Departamento de Educación ha ofrecido 136.621 pruebas gratuitas, permitiendo a estudiantes del duodécimo y undécimo grado aumentar sus posibilidades de ingreso a las universidades en y fuera de Puerto Rico. Tras la iniciativa de esta administración de promover la integración de la familia en el quehacer diario las escuelas y que los padres ofrezcan apoyo académico a sus hijos, se ha logrado un aumento palpable en la participación de padres, madres encargados en la actividad y procesos escolares. Esta participación aumentó a un 84%,
un incremento significativo de 54%. Durante los pasados 4 años, se creó e implementó en todas las escuelas del país un sistema de apoyo al liderazgo efectivo del personal docente en cumplimiento con los estatutos federales y estatales junto a un reglamento que complementa las acciones de apoyo y rendición de cuentas. El sistema de apoyo es uno riguroso, transparente y equitativo que redundará en el crecimiento y en la ejecución del estudiante. El área de educación especial era una de las que requería atención de forma más neurálgica en el Departamento de Educación. Es por ello que se comenzó a trabajar un plan de transformación dirigido a mejorar la calidad de los servicios provistos a los estudiantes del programa. Como parte de esa transformación, se implementó una reestructuración con el fin de eliminar las deficiencias estructurales, burocráticas y humanas que retrasan en múltiples ocasiones los servicios que deben recibir los estudiantes con necesidades especiales. El logro más importante que ha tenido la Secretaría es sin lugar a dudas el aumento marcado que se ha reflejado en el cumplimiento con la sentencia por estipulación de responsabilidad. Como departamento hicimos un sinnúmero de estrategias que partían de la premisa de que la responsabilidad con nuestros niños es de todos los que laboran en el departamento, no solo aquellos que laboran para educación especial. Y partiendo de esa premisa, tomando esa realidad como un pie forzado, elaboramos una serie de estrategias que nos permiten hablar de que en los pasados 2 años ha habido un aumento marcado, un progreso marcado en cumplimiento con los niños de educación especial, y confiamos que el año pasado, que se entregó hace un mes atrás, igualmente, ¿verdad?, pueda validar y continuar con esa mejoría, con ese aumento en cumplimiento. Nuestra labor, esencialmente, es cumplir. Se encaminó la reestructuración administrativa del Departamento de Educación con el reordenamiento de las funciones y deberes de 4 áreas fundamentales. Subsecretaría para Asuntos Académicos, Secretaría Asociada de Educación Especial, Secretaría Auxiliar de Transformación, Planificación y Rendimiento y Secretaría Auxiliar de Recursos Humanos. Como parte de la reestructuración del departamento, cuando se definió el tipo de personal, los recursos que iban a tener las escuelas desde el punto de vista administrativo, nos dimos cuenta de que había escuelas que tenían recursos de más y había, a diferencia de que había escuelas que no tenían recursos. Desde una visión de cambio y transformación, el Departamento de Educación de Puerto Rico ha reforzado su gestión de promover la transformación social y económica de nuestro país mediante la educación. Esta agenda está inconclusa, pero encaminada y con datos confiables que evidencian la ruta hacia una nueva educación. Porque mi escuela es... ¡Más!